Canal 5 presenta Edición 5 Voces y Noticias. Compilamos las voces de los protagonistas. Informes especiales y reportes en una edición informativa pensada para vos. Quédate en esta señal. Comienza Edición 5 Voces y Noticias. Esa es la segunda edición. La intención del festival es crear un espacio de encuentro para las infancias, para la infancia y sus familias, porque la idea también es que compartir en un ámbito con el niño se acerque al adulto en otro ámbito. Y consta de 3 días, tenemos talleres, tenemos obras de teatro, ya se desarrolló la mitad, justo ahora estamos a la mitad de este festival. Así que contentísimo de poder hacer una segunda edición. Y esperando para activar la huerta acá en la planta, que justo se llama La Planta, así que es bastante significativo. Y bueno, volvimos a retomar la huerta, pero esta vez con una idea más de huerta comunitaria. Entonces la idea era empezar nosotros, ¿no?, con la parte de hacer los canteros, el armado, y ahora que viene el sembrado, hacer la parte de invitar a la gente a que se sume a la huerta, que traigan sus plantitas, sus plantines, sus semillas, y puedan todos participar de la huerta. Y después el que quiera puede ir sumándose a venir a la huerta, que los lunes nos estamos juntando. Yo acabo de asumir hace una semana en el Congreso, así que poniendo en la agenda los temas que son de interés y en los que yo pueda colaborar desde mi rol como diputada de la Nación ahora. Es una época bastante especial porque acaba de ingresar el presupuesto al Congreso y es un tema que tenemos que estudiarlo en profundidad para ver cuáles son las obras que vienen para Entre Ríos, que el gobernador necesita, que pide, que gestiona ante Nación, y la coparticipación, que va a ser un tema también sensible por el mensaje. En Edición 5, Voces y Noticias, los animales tienen voz y sus historias son noticia. Edición 5. Siempre cuidándolos. Los animales tienen voz y son noticia. En Edición 5, Farmacia 2 de Abril presenta Farmacia de Turno. Vamos a compartir ahora la Farmacia de Turno en la ciudad de San José. En este martes 24 de septiembre es la Farmacia Bravo. Farmacia Bravo, que se encuentra en Mitre 2498 de nuestra ciudad, con teléfono 3447-472-203. Les recordamos que los turnos comienzan a las 8 del día señalado y finalizan a las 8 del día siguiente. Por lo tanto, Farmacia Bravo ya se encuentra de turno y lo estará hasta mañana a las 8 de la mañana. En Edición 5, la Farmacia de Turno fue presentada por Farmacia 2 de Abril. Farmacia 2 de Abril, salud y belleza. Una farmacia diferente. 2 de Abril 1475, Casi Setur.
En Liebig se desarrolla el festival Pequeñas Ideas y sobre esto hablamos con Nacho Benítez del Espacio Cultural Se Levanta el Viento, que nos cuenta un poco sobre qué versa esta actividad, que está principalmente enfocada en lo que es la vinculación de las infancias y las personas mayores. Bueno, buenas tardes, gracias por acercarse. Este es un festival que es ya la segunda edición. La intención del festival es crear un espacio de encuentro para las infancias, para las infancias y sus familias, pues la idea también es que compartir en un ámbito con el niño se acerque al adulto en otro ámbito. Y consta de 3 días, tenemos talleres, tenemos obras de teatro, ya se desarrolló la mitad, justo ahora estamos a la mitad de este festival. Así que contentísimo de poder hacer una segunda edición. Y esperando, bueno, hasta hemos tenido muy buena convocatoria, los chicos se van acercando. Ahora en un ratito empieza la obra de teatro, así que estamos ahí esperando. Bien, buenísimo. ¿Cómo se les ocurre hacer esta propuesta de integración para grandes y chicos? Bueno, en realidad estamos en nuestra casa, que es un espacio cultural, Se Levanta el Viento. Venimos trabajando con mi compañera Anabela hace mucho tiempo en propuestas culturales, no solo para niños, sino en eventos de musicales, tardes de lectura, cine, venimos haciendo. Y bueno, creemos que también el espacio para las infancias está faltando muchísimo, espacios donde se vinculen con el arte, de otra manera, entre ellos también y con los adultos. Y esta es la segunda edición. La primera fue a través de una convocatoria de Ministerio de Nación, de Cultura de Nación, y gracias a la ayuda de el CONTIER, que es el Consejo de Teatro de Entre Ríos, independiente, ese mismo. Ajá. Que hubo una convocatoria el año pasado, salió, y bueno, nos ayuda un montón porque es un inicio. Después tenemos muchísima gente, la verdad, que nos ayuda, el vecino colabora, hemos armado todo, vienen a donar tortas, a acompañar un montón, así que con eso también hay un vínculo que se genera, digamos, con el vecino acá de Liebig, que es muy lindo. La verdad que estamos muy contentos con eso. Bien. ¿Quiénes están participando en esta edición del festival? En esta edición, te voy a leer porque tengo un lío bárbaro. Bien, ayer comenzamos el festival con Azucena y Clavelina, que es una obra de teatro de Las Mandadas, de la compañía Las Mandadas, que es de Villalice y de Paraná. Después tuvimos un taller de percusión, que es de Alboroto Percusión de Buenos Aires, que el chico que dio el taller es también parte de la obra de teatro que viene ahora. Después tuvimos un laboratorio de merienda saludable, Meriencena, con Anabela Bouvet. Hoy tuvimos un taller de títeres con Ana Koreikis, que estuvimos construyendo. Y ahora estamos en un espacio de lectura, Había una vez, con Anabela Porta, y lo que viene ahora es Cuentos de Norte a Sur con Gaby Pajés y Matías Suárez. Bien. Mañana tenemos, Gaby también va a dar un taller de cuentos y narración para niños y adultos. Y cerramos con Me Regalás una Flor de Villalice también, una red de teatro, ¿sí? Abelardo y Mariquita. Bien, una gran movida. ¿Cómo hicieron esto del Consejo de Teatro Independiente? ¿Es el que apoya, digamos, estos elencos para que vayan viniendo? Hay una parte que apoya. Una convocatoria para festivales. Nosotros estamos anotados como sala, como espacio. Entonces, coordinamos para esos que también pudieron ganar lo que es gira de teatro, que también vengan algunos, otros que nosotros gestionamos y otros que vinieron ellos. Así que la verdad que un montón de trabajo de gestión, re contentos. Te repito, un montón de gente muy, muy valiosa aportando al festival, y eso hace que sea mucho más significativo, ¿no? Para nosotros y para el pueblo y para los chicos. Bien, buenísimo. ¿Algo más que nos quieran contar? No, invitarlos, agradecerles por acercarse. Lo mismo, esto que ven acá es nuestra casa, pero es el espacio cultural. Generalmente hacemos eventos, nos pueden buscar en las redes, estamos como Se Levanta el Viento en Instagram. Así que ahí estamos, al habla, para lo que necesiten. Bueno, muchas gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Pausa comercial en Edición 5. Ya volvemos con más Voces y Noticias. Es hora de renovarse, de musimundear nuevos comienzos. Entra a musimundo.com y aprovecha las 18 cuotas sin interés con tu tarjeta de crédito en los mejores productos seleccionados. Te esperamos en musimundo.com y sucursales. Musimundo, parte de tu mundo. Autoservicio Bouvier es carnicería, es roticería y los fines de semana también es parrilla.
Autoservicio Bouvier. Una completa propuesta para tus comidas de toda la semana. Carnes, pastas y cada fin de semana, parrilla a leña. Vos hacé tu pedido y recibilo en tu casa con delivery sin cargo. Agendate el celu 1546-1977 o el 1547-9971. Autoservicio Bouvier, la esquina del sabor. Ahora con dos locales para estar más cerca tuyo. Centenario y Setur y sucursal en Alvear y Avellaneda. Bizcochos El Rey. Proba nuestros bizcochitos clásicos. Sabor queso, pizza y manteca. Próximamente jamón serrano. Y además, las galletas marineras clásicas y con semillas. Compartí el verdadero sabor de Bizcochitos El Rey con tu familia. Ingredientes naturales. 0% grasas trans y de alto valor energético. Una delicia. Desde San José, Entre Ríos, para todo el país. Líderes en el mercado nacional. En la zona encontranos en Avisa, El Mayorista, Doña Dora y El Rincón Sanducero. En Concepción del Uruguay, El León Mayorista. Visita nuestra web www.fabricadelrey.com.ar. ¿Te gustan las publicidades que estás viendo? El anuncio de tu empresa puede estar acá. ¿Estás listo para subir de nivel? Comunicate 3447-467654. Canal 5. Elegí mirar bien. Lo que estás viendo no es real. Mi trabajo no es real. Yo no soy real. Crearon estas imágenes con inteligencia artificial, porque el 75% de las personas con discapacidad no consigue trabajo. Transformemos esta realidad. Asesórate sobre cómo contratar entrando en ahoradiscapacidad.org. Es un mensaje del Consejo Publicitario Argentino. Que en Argentina estamos pasando momentos difíciles, ya lo sabemos. Pero también sabemos que somos solidarios, que cuando una familia o un hermano no la está pasando bien, queremos ayudar. Sabemos que nadie se salva solo, y por eso confiamos que reforzando el trabajo con cada una de las comunidades de nuestro país, vamos a poder salir adelante. Este año, tu solidaridad es esperanza. Sumate a la colecta anual de Cáritas donando hoy en caritas.org.ar. Es hora de renovarse, de musimundear nuevos comienzos. Entrá a musimundo.com y aprovechá las 18 cuotas sin interés con tu tarjeta de crédito en los mejores productos seleccionados. Te esperamos en musimundo.com y sucursales. Musimundo, parte de tu mundo. Luego de estos avisos comerciales, continuamos con Edición 5, Voces y Noticias. Facundo, Mariana y Juan nos cuentan sobre el proyecto de huerta comunitaria que comenzó este 21 de septiembre en la planta cultural y bueno, las primeras plantaciones que se van a realizar en este sector y también cómo se desarrolla la dinámica de huerta comunitaria. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Muy bien, bueno, contanos vos por un lado y ellos nos van a contar otra cosa, ¿qué es lo que se está preparando hoy aquí para festejar la primavera? Una de las ideas que hemos tenido, nos juntamos acá con los compañeros y también con las chicas de acá de la planta, era de volver a reactivar la huerta acá en la planta, que justo se llama La Planta, así que es bastante significativo. Y bueno, volvimos a retomar la huerta, pero esta vez con una idea más de huerta comunitaria. Entonces la idea era empezar nosotros, ¿no?, con la parte
de hacer los canteros, el armado, y ahora que viene el sembrado, hacer la parte de invitar a la gente a que se sume a la huerta, que traigan sus plantitas, sus plantines, sus semillas, y puedan todos participar de la huerta. Y después el que quiera pueda ir sumándose a venir a la huerta, que los lunes nos estamos juntando a hacer huerta. Y eso sería un poco en general lo que estamos haciendo. Bien, Mariana, te vimos hace un ratito con las manos en la tierra. ¿Qué es lo que están haciendo en esta tarde específicamente? Y bueno, como hoy es el día que se inaugura esta huerta comunitaria, que la idea es abrirla al barrio, a la comunidad, bueno, también desde todos traer algunas plantas para colaborar y trasplantar y que, bueno, crezca todo más rápido. Yo traje algunas plantas aromáticas y algunos plantines de acelga que estábamos ahí viendo con el compañero dónde convenía ponerlas. Así que, bueno, resaltar esto, la importancia de que haya una huerta para el barrio, para participar, para aprender, para replicar en nuestras casas o en otros lugares. Entonces, bueno, celebrar este día de primavera con la inauguración de esta huerta. Bien, con esa propuesta y con esta cantidad de frutas y verduras de temporada que pueden crecer aquí y que Juan nos va a contar un poco más de qué se trata este tiempo, lo que tiene que ver con la siembra. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Juan y, como tú bien dijiste, y vengo a compartir con la barra de la planta desde el Uruguay. Y sí, como tú decís, estamos inaugurando el festejo de la primavera y con siembra primavera-verano, que se llama, donde se genera el cultivo de milpa, que es una asociación de cultivos de zapallo, porotos y maíz. Es de antaño, de la gente de estas tierras que ya producían de esa manera. Bueno, justo es ahora, en temporada primavera, también muchas hojas, lechugas, espinacas, y creo que es importante recalcar que es una huerta de característica orgánica basada en los conceptos de la agroecología. Bueno, hay un capítulo aparte ahí para desarrollar, pero con respecto a lo que tú me preguntás, primavera-verano, hay un montón de plantas y semillas que vamos a mostrar hoy, intercambiar y aprender uno de los otros, porque creo que lo lindo de la comunitaria es no solo cultivar hortalizas, sino cultivar vínculos sanos y saludables para la gente de la planta y para el barrio también, como decían los compañeros. Bien, bueno, chicos, entonces con esta iniciativa se da inicio hoy a lo que será la huerta comunitaria, en la que podrá venir a participar la gente todos los lunes. Sí, los lunes a las 5 de la tarde nos estamos viniendo a hacer la actividad más manual. Después, durante la semana, ese día se hace una especie de reunión y por ahí nos organizamos si alguno más puede venir otro día a regar o otro día a hacer diferentes tareas. Pero el lunes es el día que hacemos foco en organizarnos y ver que es lo que vamos a hacer, la tarea del día, ¿no? Bien, ¿y puede venir cualquier persona? Puede venir cualquier persona. ¿Niños? Niños, adultos, de cualquier edad, no hay ningún problema. Bueno, chicos, muchas gracias por recibirnos. Muchísimas gracias a ustedes por venir. La próxima temporada de dengue podría ser muy grave, advirtieron desde el Ministerio de Salud de la Nación, al momento que anunciaron la puesta en marcha de un plan integral de prevención. En Edición 5 te contamos que esta semana se anunciaron diferentes acciones que el Gobierno Nacional pretende llevar a cabo en el marco del Plan de Abordaje Integral de Dengue, el cual incluye un trabajo articulado con autoridades provinciales y municipales, una campaña de comunicación en redes y medios y la compra de 160.000 dosis de vacunas contra el dengue. De acuerdo al último boletín epidemiológico, la temporada pasada del brote del dengue, que llevó el registro desde el 2 de agosto de 2023 al 29 de julio de 2024, arrojó 583.297 casos confirmados, 1.638 casos graves y 419 fallecidos, lo que representa una letalidad del 0,072%. Estas cifras marcaron un récord histórico de la enfermedad en el país, con más de 500.000 de casos. Los próximos meses se prevé que la problemática pueda poner en riesgo a gran parte de la población, por lo que se apuesta a comenzar desde este momento con la descacharrización como medida principal para evitar la proliferación del vector.
La descacharrización consiste en limpiar todos aquellos espacios que contengan recipientes que acumulen agua, tapar tanques de agua y otros depósitos, vaciar y poner boca abajo recipientes en desuso, cambiar frecuentemente el agua de las mascotas y pasar a tierra las plantas que se cultivan en agua, como el potus, caña de bambú o cingonio. Según expresó Leonardo Busso, secretario de Calidad en Salud, quien acompañó al ministro Mario Russo en los datos técnicos, lo central en esta etapa es descacharrizar y generar conciencia en la población para que no se generen criaderos en los que el mosquito pueda llegar a eclosionar. Es momento de una pausa comercial en Edición 5. Ya volvemos con más Voces y Noticias. Es hora de renovarse, de musimundear nuevos comienzos. Entrá a musimundo.com y aprovechá las 18 cuotas sin interés con tu tarjeta de crédito en los mejores productos seleccionados. Te esperamos en musimundo.com y sucursales. Musimundo, parte de tu mundo. Poder ir. Tengo nena con fiebre. Los hijos son responsabilidad de las mamás. A ver, un chico fuerte que me ayude con esto. Las mujeres son débiles. Ma, ¿puedo salir? Van todos. Pregúntale a papá, dale. Las decisiones las toman los varones. Y es para el área de recepción. Pero eso no es un laburo de mina. Hay trabajos de varón y trabajos de mujer. Es un mensaje del Consejo Publicitario Argentino. Con la recuperación de los recursos generados en Termas San José, estamos contribuyendo para que diferentes obras lleguen a cada barrio de la ciudad. El cordón cuneta de Barrio San Miguel, el asfalto de Avenida Perón de Barrio El Brillante, el recambio de luminarias al sistema LED y el reacondicionamiento de nuestros parques y paseos son algunas de las iniciativas que se hacen con fondos obtenidos por la administración del complejo. Gustavo Bastián, intendente de San José. Hacer para crecer. Sumate a nuestras redes sociales. En Instagram somos @canal5sanjoseer. En Facebook, Canal 5 San José. Y en YouTube, @canal5sanjose. Volvé a ver nuestro contenido y compartilo. Somos Canal 5. Elegí mirar bien. Fran, recién entré a tu cuarto y la verdad me alegró tanto lo que vi. Me encanta saber que te divertís, pero sin dejar de cuidar lo que tenés. Una piensa que a tu edad siempre vas a estar dando la nota con algo. Y al final veo esto, y está impecable lo que haces. Qué bueno que te cuides y disfrutes. Sabés que estamos acá para hablar y seguir aprendiendo juntos. Consejo Publicitario Argentino y UPA. José Saboredo, negocios inmobiliarios, venta, alquiler, tasaciones y loteos. El lugar que soñás existe. Queremos ayudarte a encontrarlo.
José Saboredo, Negocios Inmobiliarios, 3447-407148, www.josesaboredo.com.ar. ¿Te gustan las publicidades que estás viendo? El anuncio de tu empresa puede estar acá. ¿Estás listo para subir de nivel? Comunicate 3447-467654. Canal 5. Elegí mirar bien. Luego de estos avisos comerciales, continuamos con Edición 5 Voces y Noticias. Todo el deporte y la actividad de los clubes está en Edición 5 Voces y Noticias. Tercer tiempo deportivo. Bienvenido al segmento deportivo del día de hoy. Bueno, vamos a estar compartiendo con ustedes, como decíamos en estos días cuando arrancamos la semana, que tenemos lo que pasó en el Gran Premio de los 100 años del hospital, así que tenemos imágenes, también con el correr de la semana vamos a estar pasando la entrega de premios, tenemos mucho para compartir con todos ustedes ese gran evento que hubo acá en la ciudad de San José con el Rural Bike y demás, así que la verdad que muy, muy contento la gente de la cooperadora, la gente del Gran Premio entonces, que llevaba su nombre de los 100 años del hospital, así que bueno, tenemos para compartir con ustedes todo eso. También tenemos lo que respecta al fútbol departamental, también lo que ha pasado este fin de semana y todo lo que respecta al deporte lo vamos a ir entonces desarrollando con el correr, como decíamos, de la semana. Este momento, este segmento deportivo es presentado por la gente de Sabores Nuestro. Sabores Nuestro, que va a estar haciendo su inauguración del restaurante y proveeduría por allá por lo que es en Pueblo Lievi, en el Club Pescadores de Pueblo Lievi, el domingo 29. Entonces, gran inauguración con almuerzo y show. Ahí va a haber asado, bueno, lo que respecta a la tarjeta, ¿no? Asado, ensalada, postre y show, 10 mil pesos nada más. Reserva al 3447-41-3817 o al 3447-50-4870. Entonces, la gente de Sabores Nuestro, restaurante y proveeduría, lo que va a estar. Entonces el fin de semana, el 29, se va a estar haciendo la inauguración de este lugar que está, la verdad que está muy pero muy lindo. Bueno, decíamos lo que tenemos para compartir con ustedes, así que ya arrancamos con las imágenes de lo que fue el gran premio de los 100 años del hospital de la ciudad de San José. De acá del polideportivo. Los chicos van a estar dentro del poli, creo, cuando se esté haciendo la largada oficial también de los más chiquitos. Así que eso es los chicos que van a poder también disfrutar de un polideportivo que está sensacional. La verdad que cada vez que venimos está cada vez más lindo. Sí, sí, sí. Gracias, ahí llegó un amigo Centurión. ¿Cómo le va? Muy buenos días. ¿Cómo anda el amigo? Con producciones. Acá también. Sí. El amigo Conejo que está haciendo grande trabajo desde sus redes sociales. Así que eso es importantísimo también. Le agradecemos acá al amigo. Ahí está la gente de Canal 5 también. Haciendo lo suyo, tomando imágenes para en un rato también alguna nota que va a estar compartiendo con usted. ¿Qué pasa, Miguelito? ¿Le dejó la bici hoy? ¿Lo dejó? La bici lo dejó el amigo Miguel. Ahí está, preocupadísimo. ¿Cómo andan? Buenos días a todos, bienvenidos a todos los ciclistas y público en general a colaborar con el Hospital de San José. En dos minutos ya vamos a comenzar con la largada, así que por favor, en los carteles le están indicando dónde se tienen que ubicar. Vamos a hacer un periodo o una distancia de dos minutos por categoría. Una recomendación para todos, así que presten atención, por favor.
De acá hasta la Hoffman, en el circuito hay más o menos 4 kilómetros. Anterior a doblar hacia la derecha está la zona de hidratación. Tengan cuidado cuando doblen por la Hoffman hacia la derecha, hay 500 metros que hay 2 huellones que son peligrosos y alcantarilla. Ahí vayan con cuidado. Esa es la única, el único lugar donde pueden tirar residuos. Después está todo bien, la demarcación está correcta en todos sentidos, o sea que no se van a equivocar. Pero tengan cuidado en esta zona porque es peligrosa. Gracias. Así que muy claras las explicaciones. Me gustaría, Fernando, que también diga cómo va a ser la largada, porque va a haber 2 minutos entre cada una de las categorías. Exactamente, que era lo que nombraba, ¿no? Entre categoría y categoría, 2 minutos entre una y otra. Exactamente, menos de 35 largan primero, luego de 38 a 45, luego sigue 46 a 55 y más de 56. Largan juntos, van a largar, vamos a separarlos un poquito con las chicas, y que son las dos categorías, primero 45 y 46, y a lo último van a ser los participantes que se va a largar más tarde, ya que de las 12 más o menos. Ahí está. Entonces, bueno, gente, todo, está todo, ya está todo preparado, está todo dispuesto. Atención. Vamos a alargar la categoría menores de 35. Les recuerdo nuevamente a todos. Antes de llegar, cuando llegan a la zona de hidratación, antes de doblar para Hoffman, ahí tengan cuidado. Hay 2 zanjones grandes, que son 500 metros más o menos, con banquina. O sea, tengan cuidado ahí, vayan tranqui, después no hay ningún problema. En ese trayecto pueden tirar los residuos, es el único lugar donde pueden tirar residuos. La zona de hidratación es anterior a la Hoffman y después en cualquier parte del circuito pueden abastecerse de todo. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, ¡largamos! ¡Fuerte, fuerte el aplauso! Ahí está. Ya fueron los de menos 35, Ari. Dos minutos y se viene la próxima categoría. Que también ya están todos preparados. Nada. Arrancamos. Vamos con el conteo. Vamos, gente. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. ¡Largaron! Fuerte, 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 fuerte el aplauso. Ahí se van, 36 a 45. ¿Cómo salieron esto? Por favor. Bien de gallina, Fernando. Tremendo. Ahí tremendo. Estamos. Ahora se va a venir una nueva categoría en un ratito nada más. También esperamos los 2 minutos, como decíamos, de 46 a 55. 60 kilómetros son los que van a estar recorriendo. Así es. Ahí tenemos alados lo que es esta categoría. Entonces, de 46 a 55, 60 kilómetros se va a venir el conteo en un ratito nada más. Sí. Mira, también a la gente invitamos a hacer el conteo, Así es. Gente, si te digo que los vemos siempre hasta en autovía, los vemos en distintos caminos, los vemos en horarios que son impensados, en mediodía, a la noche, en cualquier momento del día entrenando, buscando ese ratito para poder tener la bici, para poder moverse y bajar tiempos. Y hoy lo van a demostrar acá, hoy se disfruta, porque ya se hizo todo lo que se tenía que hacer, hoy lo disfrutamos, hoy pedaleamos, hoy sonreímos, hoy nos jugamos acá para llegar a este arco al retorno. ¿Estamos? Exacto. Lluvia, no te tenemos miedo, empezamos a contar. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 1, ¡largaron! Ahí se va la categoría entonces, de 46 a 55,
60 kilómetros van a estar recorriendo los muchachos. Atención un poquito. Ahora larga la categoría de más de 56. Ubíquense, por favor, las chicas, sepárense un poco. Van a largar todos juntos, pero sepárense por categoría, cosa que conozcan con quién compiten, y con una separación respecto a los mayores de 56. Gracias. Bien, bien. ¿Está todo? ¿Cómo estamos? ¿Estamos preparados? Estamos preparados. ¡Arrancamos! 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, ¡largamos! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡El aplauso! ¡Ahí se queda donde! ¡Vamos, las chicas! ¡Vamos a disfrutar! ¡Qué hermoso momento! Fuerte, fuerte el aplauso para los competidores. Fuerte el aplauso, así cronométrico, este reloj tan esperado para cada una de las cuentas. Bueno, yo quiero hablar con el amigo aquí, que me encanta cómo preparan y cómo organizan. Felicitaciones, la verdad que han dedicado todo para esta jornada. No, al contrario, quisimos colaborar con el Hospital de San José. Yo simplemente vengo años en el ciclismo, fui presidente de la Asociación del Río Uruguay como comisariato deportivo, y los que merecen todo el homenaje son la gente del hospital, la gente que organizó, Pipi Berna. Decía que teníamos, bueno, todo lo que fue los resultados, también tabla de posiciones de lo que fue una nueva fecha del fútbol departamental, en este caso la número 4 de tercera división, también de primera, así que estos fueron entonces los resultados y tabla de posiciones. Tercera división, el CABE caía frente a Campito 2-1, Barú le ganaba a Santa Rosa 2-1, Ñapindá caía frente a Bajay 4-1, esto es en tercera especial. Liverpool caía también frente a Sauce, un tanto contra cero. Defensores empataba con Unido 1-1, Lievi caía frente a Chirense 2-1, San José le ganaba al Depro 3-2 y Juventud caía frente a San Jorge 1-0 en lo que respecta a tercera división. En la zona 1, en tercera división, lo tiene Campito con 10 puntos, está Lievi con 9, 7 tiene la gente de Chirense 6, Ñapindá y Ubajay 4, San José 3, el CABE y 1, la gente de Defensores de Pronunciamiento. En la zona 2, en tercera especial está puntero San Jorge con 8, Santa Rosa y Sauce tienen 7, Barú tiene 6, 5 tiene Unidos, 3 tiene Liverpool, al igual que Defensores de Colón y Juventud de Casero Sierra con 2 unidades. Lo que respecta a primera división, 3-1 le ganó de visitante la gente de Ubajay a Ñapindá en su cancha. El mismo resultado para San José, pero de local. San José le ganó al Depro 3-1. A Chirense le ganó de visitante al Lievi 3-0. El CABE empató con Campito 1-1. Todo eso por la zona 1. En la zona 2, Liverpool le ganó de local 3-0 a Sauce. Santa Rosa en su visita a Barú ganó 2-0. El Recreativo San Jorge también en la visita a Caseros le ganó a Juventud de Casero 1-0. Y Defensores de Colón con la gente Unidos empataron 0-0. En la zona 1 entonces está Chirense con 10 puntos, el CABE tiene 7, 6 tiene San José, Campito, Ubajay y Depro, 3 tiene Lievi y cierra la tabla de posiciones en la zona 1 Ñapindá con 2 unidades. Santa Rosa en la zona 2 está puntero con 10, 9 tiene Liverpool, 7 Unidos, 5 Sauce, 4 San Jorge, 3 Barú, 2 Defensores de Colón y Juventud de Casero en la zona 2. Cierra entonces en primera división con solamente una unidad en estas fechas que van en estas primeras fechas. Bueno, un campeonato que es corto, va a tener 9 fechas nada más. Así que bueno, veremos, todo puede pasar, muchos equipos que están ahí muy cerquita de lo que es los punteros. Así que espectacular. Eso entonces lo que teníamos con lo que respecta al fútbol departamental de este fin de semana. Esto es todo lo que teníamos para el día de hoy, así que volveremos en el día de mañana. Antes decirles que este segmento deportivo fue presentado por la gente de Vinilo Revival, que va a estar 11 y 12 de octubre. Mira, ¿sabés lo que es Vinilo Revival? En octubre, Vinilo Revival. Tenés que estar los días, lo que vas a recordar toda tu vida. You don't have to...
primer encuentro de bandas tributo al rock nacional e internacional de los 80 y 90. Vinilo Revival, con expo de coleccionistas en retro, autos y motos clásicas y mucho más. 11 y 12 de octubre, en el Multieventos de San José, Departamento Colón, Entre Ríos. Ahora sí, llegamos al final del segmento de Tercer Tiempo Deportivo. Volveremos en el día de mañana con más información. Ahora quédese con Edición 5, Voces y Noticias. Este fue el segmento deportivo de Edición 5 Voces y Noticias, Tercer Tiempo Deportivo. Es momento de una pausa comercial en Edición 5. Ya volvemos con más Voces y Noticias. ¿Te gustan las publicidades que estás viendo? El anuncio de tu empresa puede estar acá. ¿Estás listo para subir de nivel? Comunicate 3447-467654. Canal 5. Elegí mirar bien. Que en Argentina estamos pasando momentos difíciles, ya lo sabemos. Pero también sabemos que somos solidarios. Que cuando una familia o un hermano no la está pasando bien, queremos ayudar. Sabemos que nadie se salva solo. Y por eso confiamos que reforzando el trabajo con cada una de las comunidades de nuestro país, vamos a poder salir adelante. Este año, tu solidaridad es esperanza. Sumate a la colecta anual de Cáritas donando hoy en caritas.org.ar. Autoservicio Bouvier es carnicería, es roticería y los fines de semana también es parrilla. Autoservicio Bouvier, una completa propuesta para tus comidas de toda la semana. Carnes, pastas y cada fin de semana, parrilla a leña. Vos hacé tu pedido y recibilo en tu casa con delivery sin cargo. Agendate el celu 1546-1977 o el 1547-9971. Autoservicio Bouvier, la esquina del sabor. Ahora con dos locales para estar más cerca tuyo. Centenario y Setur y sucursal en Alvear y Avellaneda. Es hora de renovarse, de musimundear nuevos comienzos. Entra a musimundo.com y aprovecha las 18 cuotas sin interés con tu tarjeta de crédito en los mejores productos seleccionados. Te esperamos en musimundo.com y sucursales. Musimundo, parte de tu mundo. Con la recuperación de los recursos generados en Termas San José, estamos contribuyendo para que diferentes obras lleguen a cada barrio de la ciudad. El cordón cuneta de Barrio San Miguel, el asfalto de Avenida Perón de Barrio El Brillante, el recambio de luminarias al sistema LED y el reacondicionamiento de nuestros parques y paseos son algunas de las iniciativas que se hacen con fondos obtenidos por la administración del complejo. Gustavo Bastián, intendente de San José. Hacer para crecer. There's something I need to tell you. This relationship isn't working. It isn't good for me. I'm breaking up with you. It's not me, it's you. I became dependent on you.
And you were always there for me, even when I was at my worst. But I didn't realize the damage you were doing. You created a toxic environment. Not just for me, but others too. You were suffocating me. We're just no longer compatible. Also, there's one more thing. I met someone else. I'm respected in public. I'm making friends. I feel like I can breathe again. That's how I deserve to be treated. Oh. Ni siquiera te necesito. Parce que j'ai une autre option. And it's a healthy relationship. Sumate a nuestras redes sociales. En Instagram somos @canal5sanjoseer. En Facebook, Canal 5 San José. Y en YouTube, @canal5sanjose. Volvé a ver nuestro contenido y compartilo. Somos Canal 5. Elegí mirar bien. Es hora de renovarse, de musimundear nuevos comienzos. Entra a musimundo.com y aprovecha las 18 cuotas sin interés con tu tarjeta de crédito en los mejores productos seleccionados. Te esperamos en musimundo.com y sucursales. Musimundo, parte de tu mundo. Luego de estos avisos comerciales, continuamos con Edición 5, Voces y Noticias. Te presentamos Noticias Entrerrianas en Edición 5, Voces y Noticias. Este es un hackatón bien entrerriano, ¿no? Porque no falta el mate en ninguna mesa, ¿verdad? Es un hackatón nuestro. La verdad que muy contento de ver tanto entusiasmo. Esto tiene mucho que ver con los principios que queremos de alguna manera volver a despertar en nuestra provincia, que tiene que ver con la cultura del esfuerzo, del mérito, del trabajo, pero además con la modernidad, que también es algo que queremos de alguna manera imponer en nuestra provincia, que seamos una provincia moderna, que mantenga sus valores, sus tradiciones, que respete su historia tremendamente rica en nuestro país, pero que además no le dé la espalda a la modernidad, no le dé la espalda a herramientas como la inteligencia artificial, que ya están, que están presentes, que nosotros las podemos aprovechar. Yo estoy seguro que si seguimos por este camino, si rescatamos esos valores bien entrerrianos de la cultura del mérito, del trabajo, del esfuerzo, y le agregamos la tecnología y la modernidad, estoy seguro que vamos a volver a liderar la Argentina como lo hicimos en algún momento en nuestra historia. Yo acabo de asumir hace una semana en el Congreso, así que poniendo en la agenda los temas que son de interés y en los que yo pueda colaborar desde mi rol como diputada de la Nación ahora. Es una época bastante especial porque acaba de ingresar el presupuesto al Congreso y es un tema que tenemos que estudiarlo en profundidad para ver cuáles son las obras que vienen para Entre Ríos, que el gobernador necesita, que pide, que gestiona ante Nación. Y la coparticipación, que va a ser un tema también sensible por el mensaje que dio el presidente y por lo que la provincia reclama y le pertenece. Los legisladores de mi bloque, con todos los legisladores entrerrianos también, estamos en contacto, en un diálogo fluido y, bueno, te repito, yo recién ingresada, así que también sumándome a lo que ellos venían trabajando y poniendo en temas las cuestiones que tienen que ver con la provincia y también con la agenda nacional. Esto fue Noticias Entrerrianas, en Edición 5, Voces y Noticias. Es momento de una pausa comercial en Edición 5. Ya volvemos con más
Voces y Noticias. Hola, hija, qué sorpresa llegar a casa y encontrarme con esto. No sabes lo lindo que es ver que lo que hablamos dejó huella. Porque a veces es difícil, ¿viste? Uno piensa que puede sonar raro, pero esto demuestra que puedes pasarla bien, cuidando lo importante. Qué bueno que te cuides. Consejo Publicitario Argentino y UFPA. Es hora de renovarse, de musimundear nuevos comienzos. Entrá a musimundo.com y aprovechá las 18 cuotas sin interés con tu tarjeta de crédito en los mejores productos seleccionados. Te esperamos en musimundo.com y sucursales. Musimundo, parte de tu mundo. José Saboredo, negocios inmobiliarios, venta, alquiler, tasaciones y loteos. El lugar que soñás existe. Queremos ayudarte a encontrarlo. José Saboredo, negocios inmobiliarios, 3447-407148, www.josesaboredo.com.ar. Con la recuperación de los recursos generados en Termas San José, estamos contribuyendo para que diferentes obras lleguen a cada barrio de la ciudad. El cordón cuneta de Barrio San Miguel, el asfalto de Avenida Perón de Barrio El Brillante, el recambio de luminarias al sistema LED y el reacondicionamiento de nuestros parques y paseos son algunas de las iniciativas que se hacen con fondos obtenidos por la administración del complejo. Gustavo Bastián, intendente de San José. Hacer para crecer. Yo también. No tengas miedo al dedo. No tengas miedo al dedo. No tengas miedo. Es solo 8 segundos. No tengas miedo. No tengas miedo al dedo. No hay nada que temer. A partir de los 50 es importante que te hagas un chequeo al año. Consulta con tu urólogo. Te puede salvar la vida. No tengas miedo al dedo. No tengas miedo al dedo.
Bizcochos El Rey. Proba nuestros bizcochitos clásicos, sabor queso, pizza y manteca. Próximamente jamón serrano. Y además, las galletas marineras clásicas y con semillas. Compartí el verdadero sabor de Bizcochitos El Rey con tu familia. Ingredientes naturales, 0% grasas trans y de alto valor energético. Una delicia. Desde San José, Entre Ríos, para todo el país. Líderes en el mercado nacional. En la zona encontranos en Avisa, El Mayorista, Doña Dora y El Rincón Sanducero. En Concepción del Uruguay, El León Mayorista. Visita nuestra web www.fabricadelrey.com.ar. Luego de estos avisos comerciales, continuamos con Edición 5 Voces y Noticias. Como en cada Edición 5, conocemos ahora los datos del tiempo y la altura del río Uruguay. Y vamos a conocer los datos del tiempo para este martes 24 de septiembre de 2024. Para lo que resta del día de hoy, después de haber atravesado una mañana con lluvias y tormentas, nos espera cielo mayormente nublado para la tarde o noche de este martes 24, temperatura mínima de 14 grados y la máxima en 21 grados. Para mañana, miércoles 25 de septiembre, nos espera una temperatura mínima de 13 grados y una máxima en 23 grados centígrados. El cielo estará parcial a mayormente nublado durante esa jornada. Vamos a ver también la altura del río Uruguay en el puerto de Concordia, 4 metros con 20 centímetros y las aguas que se encuentran en creciente. Igual situación se da frente al puerto de la ciudad de Colón, donde la altura es de 1 metro 65 centímetros del río Uruguay. En tanto que en Concepción del Uruguay, en el puerto de la histórica, el río Uruguay alcanza una altura de 1 metro 60 centímetros con aguas en creciente, según lo indica la Prefectura Naval Argentina. Datos del tiempo. Un servicio posible gracias al Servicio Meteorológico Nacional y la Prefectura Naval Argentina. Esto fue Edición 5, Voces y Noticias, una producción de Canal 5, un servicio para sus abonados y la comunidad de San José.